ahora te voy a enseñar, ahora vas a conocer. ¡Ay, una cosa muy importante! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué es? ¡Claro! ¿Sabes qué es? La obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad ha sido declarada por la UNESCO a la entrada de peregrinación el 18 de mayo del 2001. ¿En serio, abuelito? ¡Claro que sí, mi amor! Al Carnaval de Oruro, a la entrada de peregrinación del sábado de carnaval. Por eso todos los orureños, los bolivianos, tenemos que sentirnos orgullosos de esta declaratoria. Sí, abuelito. ¡Claro que sí! A todas las 18 especialidades de danza que se pase en carnaval, a todo eso, a toda la tradición, a toda la cultura que implica el Carnaval de Oruro, único en el mundo. ¿A todos, abuelito? Absolutamente a todos. Citando a Alberto Guerra Gutiérrez en el libro El tío de la mina, y también mencionando un poco lo que escribió Augusto Beltrán Heredia, como también José Hermo Murillo Vacarreza, encontramos que en realidad antes de la llegada de los españoles aquí habían rituales importantes, particularmente vinculados a los fenómenos naturales, como es el periodo de la cosecha, de la siembra. Se han encontrado testimonios muy interesantes en el hecho de que en el periodo del inicio de la cosecha había una festividad importante en este lugar, en este espacio, que Carlos Condarco Santillán muy adecuadamente lo bautiza con el nombre de la Serranía Sagrada de los Urus. Y este espacio, ¿por qué es sagrado? Porque efectivamente de todas las comarcas de los Urus venían a este lugar a desarrollar justamente rituales importantes como aquel vinculado con el periodo de la cosecha, como lo había comentado. Se ha considerado para todas estas culturas como un centro principalmente de, energético desde el punto de vista religioso, pues se han encontrado y son mudos testigos hasta el día de hoy sectores de la serranía de Oruro, de la ciudad de Oruro, sectores dedicados justamente a la adoración, a la entrega de ofrendas, a lugares específicamente considerados como energéticos, sean llamados huacas, sean llamados santuarios, básicamente, ¿no? Así, no está de más decir que un pedazo, un trozo de estaño, un trozo de metal del más rico, de la más rica peta del cerro, por ejemplo, Pie de Gallo, o del cerro del Socavón de la Virgen, sea considerado también como una deidad, llámese Tiu o llámese de otra manera, o Supay o como quieran llamarle, de tantos seres tutelares, que ha configurado también una adoración, incluso una manera de hacer esta adoración, como es justamente una peregrinación hasta estos lugares donde se recupera el estaño, la plata, donde se recupera el mineral. José Víctor Saconeta en realidad recoge esta famosa leyenda de Huari y los Urus, donde nos cuenta precisamente esa historia entre el dios Huari, que pedía en realidad que le rindan reverencia a él, y ahí viene la presencia de la aurora, a la cual ellos le rendían mayor respeto, ¿no? Entonces ahí que el dios Huari decide castigarlos enviando a las plagas que nosotros conocemos. Vicente Terán Irquicia y José Víctor Saconeta escriben la leyenda, y cada uno con interpretación un poco diferente, lo que es el lagarto, el sapo, las hormigas y la serpiente. Y don Vicente Terán incluye al cóndor. Pero más allá de esta interpretación simbólica, nosotros tenemos que entender que este espacio ritual es escenario de varios otros mitos que todavía existen.
¿Te gustó la historia, Natalia? Sí, mucho, abuelito Nacho. ¡Qué lindo! Ahora vamos a ir a pasear un poquito, ¿de acuerdo? De acuerdo, abuelito Nacho. ¡Eso! Este es el Calvario. Es la fiesta de la miniatura. ¿Me has entendido? Mira, por ejemplo, estas miniaturas tan bonitas que están haciendo. ¡Ay, roperos! Es un trabajo muy minucioso de los artesanos que son, ¿no es cierto? Mira, este también, acá. ¡Ay, yo quiero este coche! ¿Me lo puedes comprar, Natalia? ¿A cuánto es el juego? A 10 pesos para que te saques cualquiera. Vamos a seguir caminando, vamos a seguir conociendo. Estos dulces son artesanales, lo hacen ellos mismos, lo hacen estos dulces. Son dulces más ricos que los que venden normalmente porque... Un dulce de Coca-Cola. ¿Coca-Cola? Coco. Mira, frutilla. Mira, menta. A ver, ¿podemos? ¿Me puedes vender? Sí, saque nomás. A ver, escógete tú. ¿Qué número es? ¡Ay, qué emoción! ¿Qué número nos tocará? 100. ¡El 100! ¿Todito nos vamos a llevar? Una tira. ¡Ah, una tirita! ¿Está bien esa de coquito o se puedo cambiar en una paleta si quieres? En una paleta, señor. ¡Una paleta! Muy bien, la paleta entonces. ¡Ya está! ¡Qué lindo! Pero vas a chupar un pedacito cada día, no todo en un día, ¿de acuerdo? ¡Ya! Ahora sí vamos a ir por las muñecas. ¡Mira, abuelito! ¡Ahí hay una cita! ¿No tienes trajes de la diablada? Quiero trajes folclóricos para esta muñequita. Ah, ¿muñeca completa vendés? Sí, también. ¿No hay trajecita? ¿Tienes trajes folclóricos? No. ¿No? No hay trajes folclóricos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Yo En la tienda tienes. Hacemos de todo. Vengo en este momento. Esto también para vestir. Ah, muy bien. Son de fibra. Luego tengo. Mira, de los tobas. Cierto, abuelito. Eso es de la danza de los tobas. ¿No es cierto? Ahí están máscaras de la... ¡Ay! Estas son las de Moreno. Mira, qué bonito. Mira qué detalle. Cómo trabajan. Son muy, muy, muy habilosas los artesanos, ¿no es cierto? A ver, agarra la guagua. Aquí está. Este se parece a tu abuelo Nacho. ¡Ay, qué lindo! ¿Y a cuánto están estas caretas? 70 y 40 bolivianos. 70 y 40 bolivianos. ¿Y esa muñeca bonita que está ahí para ahorita? Con rojita y blanca nieve. ¡Ah, de Blancanieves! ¡Ah, cuánto está esa? Tiene manzana. Aquí la tiene. Ah, ¿ese es de danza de la Cuyahuada? No. ¿No? No, son de los Walt Disney. Ah, de Walt Disney. Ay, ay, ay. Pero tienes en la tienda muñecas, ¿no es cierto? Disfrazados de todo. Disfrazados de todo. Sufre la plata, se ve y ya, vamos a venir, ¿de acuerdo? Bueno. Ya. Buenísimo. Chao, chao. Concebido como un rito para pasar luego a una verdadera fiesta, ¿no? Y esto es lo que tiene como antecedente lo que es el Carnaval de Oruro, que ha sido además desde los últimos 400 años, desde la llegada de la colonización española,
esto se ha ido cruzando y se ha ido amestizando al punto de que también es la religión católica traída por los españoles la que encuentra en estos lugares también lugares sagrados. A diferencia de otros lugares como en Cusco, por ejemplo, la religión católica no ha suplantado ni extirpado deidades propias, vernaculares, antiguas, sino más bien las ha complementado y las ha sumado. Hasta el día de hoy podemos ver, por ejemplo, en el santuario de la Virgen del Socavón, de tinte 100% católico, en el fondo, el respeto y la no extirpación, y que se mantiene hasta el día de hoy, de la figura del Tiu, que es también adorada por los mineros y gente que es parte de esta devoción. Sí, el Tiu de la mina, específicamente, es parte de la cultura del sincretismo de religiones precolombinas, precoloniales, y esto implica convertir de manera material a un ser divino. En este caso, se lo ha considerado en cierto momento como Wari, se lo ha considerado como la misma Pachamama, pero tiene su propio valor dentro de la mina, dentro de los socavones, dentro del mineral, constituyéndose en sí en un dios particular y propio denominado Tiu. Pues no se trata de la lógica del catolicismo de ser bueno o malo. Resulta ser un ser que, si es tratado de una manera benevolente, de una manera respetuosa, pues se comporta de una manera buena para el entender occidental. Pero si uno resulta haciendo, digamos, la falta, la agresión, no solamente a esta deidad, sino también al semejante, pues se convierte en un dios malo e incluso vengativo, como muchos. En San Pedro de Chañacollo se desarrolló un proceso ritual, o se desarrollaban procesos rituales de rememoración histórica en cuatro momentos especiales. Se desarrollaba el famoso relato de los incas, que tenía como objetivo contar de manera ritual, a través de la danza y el teatro, cómo el Inca Atahualpa es derrotado por los españoles y condenado a muerte. Pero antes de ser condenado, es convertido al cristianismo, por un lado. Después había el siguiente auto sacramental, que muestra que, si bien los indígenas podían ser convertidos al cristianismo, podían también tener tentaciones, y ahí vienen los autos sacramentales de los siete pecados capitales. Los autos sacramentales justamente son representaciones teatrales que se utilizaban para evangelizar a los indígenas en estas tierras americanas. Es de esta manera de que la lucha entre el bien y el mal ha constituido una pieza fundamental, y ahí es donde nace el relato de los siete pecados capitales, y esto se vincula a la danza de la Diablada, que es una de las danzas icónicas y piezas fundamentales para entender todo este proceso histórico de lo que viene a ser nuestra manifestación del Carnaval de Oruro. Entonces, a partir de eso se ha escrito un auto sacramental en 1818 que se atribuye la autoría al sacerdote Monte Alegre, y ya pues tenemos ese dato de que desde esa época se viene haciendo esta representación de los diablos en lo que viene a ser el teatro, pero a la vez también ya se habla de música y coreografía.